Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Mi nombre es Ari y este es mi jardín secreto. Bienvenidos a mi canal. Miren, estoy trasplantando y dije, ¿por qué no hacer el videíto para ustedes? Miren, tengo esta corona de Cristo. Esta es la yogur. La yogur está muy bonita. Vean. Está muy bonita la florecita y miren, esta, así me la vendieron, tiene la raíz de fuera, entonces dije, pobrecita, voy a trasplantarla, ya parece que está viejita, está sequita su raíz de aquí, pero está muy bonita, en buenas condiciones, eso quiere decir que esta planta es muy resistente. Ya, todas ustedes, las que tienen coronas de Cristo, ya saben que esta es muy resistente para la sequía. Miren, está seca la raíz de aquí porque le falta la tierra. Entonces, nada más de esto para abajo tenía tierra y esto no. Así que todas estas están quemadas, tostadas, secas. Pero bueno, la plantita se ve muy, muy bonita. Aquí se ve que le hicieron cortes para que salieran hijos. Y vean, le hicieron cortes, salieron. Y aquí le hicieron más cortes y salieron. Eso quiere decir que es una planta muy buena para dar esquejes. La color yogurt. Está muy bonita, muy preciosa. Y esta la quise poner en esta maceta. Aquí esta vamos a sembrarla. Tiene muy buena tierra. La raíz. Mira. Bueno, vamos a sembrarla en esta. Vamos a ponerle la tierrita de hoja que les digo que recolecto del monte. Y bueno, vamos a buscarle el lado de que esté bonito para ponerla en mi jardín. Esté derechita. Y la quiero. Ok, vamos a rellenar. No le moví nada de tierra. Vamos a ponerle más su tierrita con la que venía. Está muy buena su tierra. Tiene la piedrita esta que es. Será piedra volcánica, no sé, no me acuerdo cómo se llaman esas bolitas. Esa también la puedes poner a la corona de Cristo, pero yo no se la pongo, yo como le pongo pura tierra de hoja, entonces pues no es necesario, pero si tú la tienes en tu ciudad, esa se la puedes poner a la corona de Cristo. Acuérdate que esa también está. Rosa del desierto es de muy poca agua. Esta tú la dejas así como si estuviera olvidada y igual no la riegas, le das el riego como a la semana y ella te aguanta perfectamente. Según si está chiquita, tienes que dar el riego como a los 3 días, 4 días. Si es una mata grande que tiene mucho sustrato, también igual. Y sí, amigos. Aquí andamos, mucho calor, está el calor a todo lo que da. Todo lo que da está y bueno, gracias a Dios por un día más, porque está haciendo calor, porque también necesitamos que haga calor, que haga frío, las plantas lo necesitan, uno lo necesita. Y bueno, así quedó mi plantita, miren. Esta es una maceta de barro, perfectas para ellas. Y bueno. Te voy a hablar de los beneficios que tiene cuando una corona de Cristo tiene espacio, como esta que está pequeñita, como tipo arbolito, y está en una maceta así, que esté
un poquito ancha, no mucho de espacio de entre el tronco de la planta a la maceta. Eso quiere decir que tu planta va a estar bonita, va a estar contenta porque no va a estar apretada y que esté un poquito flojita, porque si está muy apretada, ahí se va a estancar, ahí va a quedar, no te va a florecer mucho, o sea, abundantemente no. Te va a florecer poquito o menos de lo que ya, de lo que ella florece, porque la corona de Cristo florece muchísimo. Y más si tú le pones fertilizantes de uno, de otro, así para que tú las tengas bien florecidas. Y bueno, yo les he hecho videos de cómo están mis coronas de Cristo bien. Vean allá al fondo cómo están. Esta es una partecita de las coronas de Cristo. De este lado tengo las, perdón, de este lado tengo las otras coronitas de Cristo. Y bueno, están muy florecidas. Me encanta que estén así de florecidas. Y sí, les quería decir que si tú tienes, te voy a enseñar ahorita otra de que cómo está esta corona de Cristo se ve que ya está muy apretada, vean, está muy apretada de su tronco. Esta ocupa una maceta un poquito más grande y está muy apretada. Aquí arriba ya casi no tiene hojas. Vean, está muy, muy apretada. Ahorita me voy a voltear la cámara para que vean ustedes que está muy apretada y que ocupa más sustrato en su raíz, que debe estar de su raíz debe estar muy apretada. Y bueno, sí, sí estaba floreciendo, pero esta florece mucho, amigos. Si vieran cómo florece, por ahí tengo otra que está floreciendo bien hermoso, que también necesita trasplante, pero esta he visto que, o tal vez tiene su sustrato viejo, vamos a cambiarle su sustrato, y que está apretada en esta maceta. Es una maceta de piedra que muy bien les va. Miren, Para que la planta esté contenta, que dé mucha floración, hay que tenerla contenta, como les dije yo en esta otra, que le faltó un poquito más de tierrita. Esta, como está chiquita, pues ahí le va bien. Ya que crezca más, pues ya vamos a cambiarla de maceta y vamos a ponerle un poquito más de tierra. La planta nos lo va diciendo. Si tú tienes una planta bien apretada que casi no te da flor, es eso. O ese sustrato o en la maceta. Pero en la maceta porque, te digo, yo ya las he tenido así y nada más las trasplanto en una un poquito más anchita la maceta. Y bueno, esa planta se va espectacular, bien bonita. Por allá anda el perrito, no sé si. Y bueno, sí, les digo, de esta. Ay, amigos, esta me canso. Se me va el. Es que está el calor bien fuerte. Y bueno, esta es una planta de las grandes. Y yo ya veo que esta le falta porque tiene su florecita como un poco más chiquita, como que se hacen como más chiquitas las flores, porque ella la tenía el año pasado un poco más grande, así que este año me la aventó más chiquita la florecita. Y bueno, estoy viendo que esta le hace falta una maceta un poquito más anchita. Está como así. Y bueno, pues la de querer un poquito más ancha de la parte de abajo para que sus raíces estén, se Ya de desenvuelvan aquí te digo, muy de bien. qué despacio del tronco a la maceta. Y aquí vean. Ahí está bien pegadito al concreto de la maceta porque este es concreto. Entonces, ahí tiene un poquito de espacio, pero acá de este lado no. No tiene espacio, así es que eso le está afectando. Está afectando mi plantita. Miren aquí, esa casi no se quiere desarrollar. Y bueno, ahí está bonita, sí está bonita, pero el año pasado me la aventó la flor un poquito más bonita, más grandecita. Y vean, es de semilla. Vean. Este es color rojo, ni no se le ve mucho lo rojo, no mucho.
Y bueno, eso es lo que uno tiene que ver. Miren aquí. Tiene las puntitas. Y sí, esa planta ocupa trasplante de maceta. Bueno. Nos vemos. ¿Taquito? ¡Ay! ¡Ay, Taquinín! ¡Ay, Taquinín! Así es que, bueno, es todo, amigos. Sí, por ahí hay más que también le hace falta, como por ejemplo esta de acá de atrás. También tiene su maceta chiquita. Y hay otras que también. Así es que dije, les voy a hacer un video ya que estaba trasplantando esa. Dije, les voy a mencionar de eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ni tampoco muy grande ni tampoco muy chiquita. Bueno, es todo, amigos. Espero y les guste este video. Suscríbanse, dale like. Y si te gustó, pues dame un like y comparte. Que con el like y compartiendo eso me ayuda para que me vean más personas y así pueda ganar un poquito de dinero y comprar más plantas. Muchas gracias, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos en un siguiente video.